Un hijo preocupado por el comportamiento nocturno, extraño de su madre, instala cámaras de seguridad en su casa. Al revisar las grabaciones, descubre un evento impactante y aterrador en el comedor que revela la causa de la conducta inusual de su progenitora. El hijo, estupefacto y temeroso, contempla la grabación una y otra vez, buscando alguna explicación lógica para lo que ve. Se pregunta si su madre está siendo poseída por un demonio o si hay una explicación más mundana detrás de este perturbador comportamiento. Siente un escalofrío recorrer su espina dorsal al ver la sonrisa siniestra de su madre y los brazos anormalmente largos. Una imagen que le parece sacada de una pesadilla. ¿Podría tratarse de una posesión demoníaca la causa del extraño comportamiento de la madre? ¿O existen otras explicaciones que deberían considerarse? En una casa abandonada y en ruinas, se rumorea que reside un espíritu femenino vestido de blanco con larga cabellera, que flota en el aire. Los visitantes experimentan fenómenos paranormales y se sienten atormentados por su presencia. Aunque nadie había registrado el encuentro, un hombre árabe valiente decide explorar la casa embrujada, y su grabación revela sucesos escalofriantes. Allahu Akbar, la ilaha illallah. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Ah! El hombre, lleno de terror al presenciar la temible aparición de la mujer de blanco, se encuentra paralizado por el miedo. Su instinto lo lleva a gritar ¡Allahu Akbar!, buscando protección divina ante la presencia aterradora que tiene frente a él. Observa impotente cómo la figura levita y desaparece ante sus ojos, atravesando una pared como si fuera humo. Después de este encuentro escalofriante, el hombre se encuentra en un estado de shock y confusión. Su mente se debate entre el deseo de huir de ese lugar y la necesidad de entender lo que ha presenciado. Se siente vulnerable y desamparado, con una sensación abrumadora de que está enfrentando fuerzas más allá de su comprensión. Guys, go out of Zoom. Go out of Zoom. Si te gustan estos videos aterradores, no olvides suscribirte a este canal y formarás parte de esta espeluznante comunidad. En el video se presentan varias historias espeluznantes, destacando dos teorías principales. La primera involucra el proyecto Abigail del Área 51. Sugiriendo que el contenido podría estar relacionado con experimentos secretos del gobierno estadounidense. La segunda teoría se centra en un experimento ruso sobre el sueño, insinuando que los fenómenos paranormales capturados podrían ser el resultado de investigaciones científicas extremadamente inquietantes. Sin embargo, detrás de estos sucesos sigue siendo un enigma sin resolver. Déjame saber tu opinión al respecto. Un explorador urbano comparte una aterradora grabación de una misteriosa investigación en un antiguo edificio abandonado desde hace siglos. La grabación está llena de misterios difíciles de digerir para los escépticos sobre lo sobrenatural. Se advierte verla bajo propio riesgo. El hombre, sobrecogido por la aparición de las presencias fantasmales femeninas, observa con horror cómo se materializan en el comedor y frente al piano, con una apariencia demacrada y etérea. Estas figuras parecen seres de otro mundo, evocando mitos sobre los espíritus errantes. A pesar de su terror, el hombre se aferra a la cámara, determinado a capturar cada detalle de estos fenómenos inexplicables.
mientras las presencias fantasmales se desvanecen en el aire, dejando una sensación de escalofrío en la habitación, el hombre continúa grabando, consciente de que está presenciando algo fuera de lo común. Su mente se llena de preguntas sobre la naturaleza de la vida después de la muerte y la existencia del más allá. En el clip de 12 segundos, lleno de tensión paranormal, se muestra a un hombre explorando un lugar en la oscuridad de la noche. Repentinamente, una presencia acosadora y amenazante se revela, acechando al hombre. La atmósfera se carga de terror, mientras el hombre experimenta un momento aterrador que lo perseguirá para siempre. ¡Alto, matado! El hombre, mientras exploraba la casa abandonada, se encuentra con una escena perturbadora. Una mujer sentada de espaldas, cuya cabeza se mueve de manera escalofriante hacia atrás, como si estuviera siendo controlada por una fuerza invisible. La boca de la mujer se abre de forma amenazante y su mirada parece vacía, como si estuviera poseída por un ente oscuro o sufriera de graves problemas mentales. Ante esta aterradora visión, el hombre se ve sumido en un profundo estado de inquietud y desconcierto. Se debate entre la posibilidad de que se trate de un encuentro con lo sobrenatural o simplemente una persona con problemas mentales. Sin embargo, la sensación de miedo y perturbación que le provoca la experiencia lo deja con más preguntas que respuestas. Una mujer que experimentaba sensaciones extrañas durante la noche en su hogar decide grabar lo que ocurre mientras duerme para despejar sus dudas. Lo que captura en la cámara durante esa noche puede dejar a cualquiera sin palabras. Se advierte verlo con precaución. La mujer, en el momento mismo, se enfrenta a la presencia aterradora que se disfraza de otra mujer cualquiera, pero con un aspecto espeluznante, larga cabellera negra, vestida de negro y con una tez pálida. La entidad la mira fijamente, sin parpadear, lo que intensifica el miedo de la mujer. A pesar de su terror, la mujer trata de mantener la calma para entender lo que está presenciando y quizás obtener evidencia de ello. Sin embargo, justo en ese momento de confrontación, la transmisión se corta abruptamente, dejando a los televidentes con la incertidumbre de qué sucedió después. La intriga sobre la verdadera naturaleza nos deja en qué pensar. ¿Tienes tu propia teoría de lo que es esta sombría entidad? Un inquietante video muestra a un hombre capturando a un fantasma jugando con su hija, quien parece no reaccionar. Las risas de fondo sugieren la presencia de una niña, pero al acercarse, el hombre descubre dos manos espectrales jugando con el cabello de su hija. El espectro es claramente visible en la grabación, dejando a todos desconcertados. ¿Qué haces tú prendiendo esa hora, marico? Amy. 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 Las risas continúan mientras los brazos espectrales son claramente visibles en la grabación. Cuando el hombre nota la presencia del presunto fantasma, este desaparece repentinamente detrás de la niña. A pesar de los intentos del hombre por llamar a su hija y tratar de entender lo que está sucediendo, la niña permanece sin reacción, balanceándose mientras está sentada en el suelo con las piernas cruzadas. ¿Se trata realmente de un fantasma jugando con la hija del hombre, o hay una explicación más mundana para lo que se ve en el video?
Un grupo de exploradores paranormales en México captura en video lo que afirman ser la aparición de una bruja en un bosque durante la noche. Las imágenes grabadas durante su exploración son impactantes y desconcertantes, dejando a los espectadores con preguntas sobre la existencia de lo sobrenatural y sus posibles implicaciones. Los hombres se encuentran con una escena desconcertante en el bosque. Una mujer con vestido blanco y larga cabellera negra, posiblemente una bruja o alguien con serios problemas mentales, está subida en un árbol y los provoca. A pesar de sus esfuerzos por lidiar con ella, los hombres se sienten impotentes frente a su comportamiento errático y desafiante. La situación plantea varias posibilidades. ¿Es realmente una bruja, una persona con problemas mentales o una actuación cuidadosamente preparada? Cada espectador puede sacar sus propias conclusiones sobre la verdadera naturaleza de la mujer en el bosque y la autenticidad de la experiencia paranormal. Sin embargo, la incertidumbre y el misterio que rodean este encuentro sugieren que hay mucho más por descubrir sobre lo que realmente sucedió esa noche en el bosque. Durante una reunión de amigos en un bar en Japón, una mujer se encuentra riendo junto a sus amigos. Repentinamente, mientras se ríe, la mujer queda paralizada o congelada, sin reaccionar a las palabras de preocupación de su amiga. La extraña situación desconcierta a todos los presentes y plantea interrogantes sobre lo que pudo haber causado este fenómeno inexplicable. La misteriosa situación plantea varias posibilidades sobre lo que le pudo haber ocurrido a la mujer durante la reunión con sus amigos en el bar de Japón. Algunos sugieren que podría tratarse de un trastorno del sueño, como la catalepsia, que causa una repentina pérdida de la capacidad de moverse. Otros especulan sobre la posibilidad de una posesión u otro fenómeno paranormal. También se considera la opción de una enfermedad desconocida o algún tipo de parálisis temporal. Sin embargo, la verdadera causa detrás del extraño incidente sigue siendo un enigma. Se aventuran en la búsqueda de su madre, quien sufre de Alzheimer y se cree que está poseída por un ente maligno. En una cueva, la hija se enfrenta a una escena aterradora que revela una impactante decisión relacionada con su madre y el oscuro fenómeno que la rodea. ¡Mamá, mamá! ¡Lucha con él, mamá! ¡Pelea! En el clímax de la aterradora escena, el grupo logra derrotar al demonio que poseía a la anciana, salvando así a la niña. El cortometraje genera escalofríos al plantear la pregunta: ¿te aventurarías en estas oscuras cuevas para salvar a tu mamá? Comparte tus respuestas en los comentarios.
Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.